Hemos hecho un gran partido, en mi opinión. Al final ha faltado un poco de concentración, pero hemos dominado 85 minutos del partido. Hemos hecho un partido muy, muy bueno y al final, con la falta de concentración, hemos pagado caro. Faltan muchos partidos, quedan muchos partidos todavía. Vamos a seguir, ver lo que hemos fallado hoy para no poder fallar de aquí adelante. Yo creo que hemos merecido más, por lo que hemos hecho. Hemos merecido más, pero el fútbol es así. Otras veces hemos ganado partidos haciendo menos que hoy. Entonces, es lo que hay. Pues no lo sé, ojalá no sea nada grave. He preguntado, pero están en el hospital y nada, ojalá no sea nada grave. Triste, pero a la vez hemos hecho un gran partido. Entonces hay que mejorar la concentración. Yo creo que hemos dominado durante todo el partido y al final. Nos hemos pasado factura. Ahora solo hay partidos difíciles, pero es lo que nos gusta. Entonces tenemos que cambiar el chip y jugar estos partidos que son los que más nos gusta. Es cierto que nos salva poco este punto después de un partido donde el planteamiento ha sido muy, muy bueno. Quizás pues esa concentración hasta los minutos finales pues quizás nos haya faltado y bueno, dejar 2 puntos en esta liga tan competitiva, pues esperemos que no nos acordemos. Como bien dices, seguimos dependiendo de nosotros y bueno, seguir sumando era importante, pero nos hubiese gustado de 3 en 3. El Real Madrid ha hecho un gran partido y eso hace que el otro equipo pues no destaque tanto. Comparto la opinión de nuestro entrenador y sí que es cierto que hemos visto a un Atlético Madrid metido atrás y un Real Madrid que ha dominado prácticamente en todas las fases del partido. Ellos sabían cuáles eran sus armas y en una que han tenido pues han sabido aprovechar. Te duele sobre todo por la situación de la liga, porque estamos ahí, eran 3 puntos muy importantes para seguir luchando por el objetivo y acercarnos un poco más y bueno, acostumbrado a hacer goles en los minutos de descuento, pues hoy nos ha tocado sufrirlo, ¿no? Tomar nota, saber aprender que cuando hay que sufrir hay que estar un poco más juntos, dejar menos espacios para que ellos no tengan tiempo para pensar y entre líneas pues han sabido aprovechar esa ocasión donde Correa se ha girado y ha metido un pase en profundidad que ha acabado en gol. Está claro que ahora a esperar a ver lo que hacen ellos, pero como he dicho anteriormente, depende también de nosotros, tienen que pasar por casa, por nuestro estadio, con nuestra gente y bueno, eso siempre es un plus. Obviamente la liga está más competitiva que nunca, donde la diferencia de puntos es mínima y eso pues hace que cualquier error te pueda costar el título. Esperemos que lo podamos celebrar. Yo creo que en general, a mí nunca me ha gustado señalar y mucho menos dar nombres, pero sí que es cierto que en fases del partido donde nos toca sufrir hay que estar más juntos y dejar menos espacio y menos tiempo de reacción a los jugadores que tienen mucha calidad, porque está visto que bueno, quizás también por las situaciones de los encuentros, a lo que estamos acostumbrados todos, nunca llegamos, ¿no? Casi nunca a un final del partido prácticamente pues pidiendo el tiempo después de un gran partido del Real Madrid, pero hay que saber manejar todo eso. Bueno, ha sido un golpe muy, muy fuerte, muy duro. Prácticamente yo cuando he entrado ya se lo habían llevado al hospital y a expensas, ¿no? De las pruebas que reciba, ojalá, ¿no? Que no sea nada grave, que pueda estar cuanto antes con nosotros y bueno, ya hemos sufrido la baja de Varane. Llegan los tiempos más difíciles de la temporada y cuantos más tengamos en la fila, pues mejor. Hombre, un poco decepcionado realmente por el resultado, sobre todo porque sabíamos que era muy importante sumar los 3 puntos de hoy. No ha sido así, pero hay que pasar página. El fútbol no te da tiempo para lamentaciones y ahora tenemos que pensar en la Champions, donde nos jugamos la vida y hay que ir a morir a Múnich. Bueno, yo creo que hoy se han hecho muchísimas cosas buenas. Quizás la parte negativa han sido esos 10 últimos minutos que ellos han apretado un poco más y no hemos sabido sufrir juntos. Aprender de eso porque en otras circunstancias, en otros encuentros que vienen ahora, puede pasar y hay que estar un poco más atentos.